Tengo 89 años. Mi mamacita sabía tostar el café, entonces luego, como le digo, lo molíamos y ya tomábamos el café. Cuando nos juntábamos con nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros hermanos, nos reuníamos a tomar café y hecho por las manos de nosotros mismos, que resultaba muy rico y muy sustancioso. Y nos da fuerzas para seguir adelante y tomando siempre el café. Cada pueblo de la provincia de Loja se considera el lugar de nacimiento del café en Loja. De ahí que muchas veces nos ponemos a conversar entre amigos, personas mayores a nosotros en nuestra juventud. Nos decían, si este pueblo se caracteriza por algo, es porque consumimos el mejor café de Loja, el mejor café del Ecuador y el mejor del mundo, decían ellos. Y bueno, tendrían uno su razón. Y el café, decía mi padre, si en una hacienda, en una finca, que en ese entonces así se denominaba la finca, no existe el café, no existe finca. En este tiempo de la cosecha, cada granito que nosotros cosechamos, cogemos, lo hacemos con delicadeza, para seleccionar, asimismo para que salga un café de calidad, que nace del corazón de la gente, de nuestro pueblo, que le pone, al menos mis padres, mis abuelos, y no solo ellos, sino la demás gente, la gente que ha venido más antes de nosotros, que le han puesto sobre todo pasión, amor,
Por eso es el corazón que nace desde mucho más antes y nosotros que seguimos con la misma pasión ahora que hemos tomado el tema del café. Tiene unas particularidades muy interesantes que le hace muy atractivo a que la gente quiera probar cosas diferentes. Y el tener agroecosistemas diferentes, formas diferentes de manejo, de post cosecha, de fermentado y de secado, eso le hace que entonces el consumidor quiera explorar nuevas cosas, sobre todo con el mercado internacional. Quiere explorar cosas nuevas, cosas que no han estado reportadas, aromas, perfiles que no han sido descritos. Y eso se valora mucho en caficultura. I love Loja. It's awesome. It's beautiful. It's amazing. The rainforests around here, the dry forests. It's like this trifecta of these different areas that come together to create really unique areas and microclimates that I think make it very, very, very good for coffee. You can have coffee grown just north of Loja, just south of Loja that tastes completely different because of their terroir. So I think it's really special. It's a great place, I think, as well for the altitude and the temperature. It seems like coffee grows here very, very well, but also it's just a very nice city. I love spending time here and coming here. It's beautiful weather, beautiful people. I love it. Notas que son impresionantes, que parece que no existieran en el café, pero salen con sabor a naranja, sabor a mandarina, sabor a maracuyá, floral, a chocolate. Puede ser una calidad, un café especial de 80 puntos, un café de 84 o un café ya recontra con características muy especiales que llega a los 88, 90 y pasa de los 90 puntos.